Y hoy estamos protestando por el aumento indiscriminado que hay por las tarifas. Ya no se puede, con un solo sueldo, no podemos vivir ya. Amén a lo que ha subido todo, subió todo, la cuestión de la comida, todos los impuestos, entonces no se puede. Contra el terrible y tremendo tarifazo que están ejecutando todas estas políticas neoliberales, Macri, compañía y todos los CEOs que nos están matando, matando de hambre. ¡Ole, hola! ¡Mauricio! El gobierno de Macri de hace 7 meses nos viene perjudicando a nosotros de clase media y a los más pobres con las megas devaluación, con los super tarifazos, donde realmente no se puede pagar porque descuidaríamos de alimentarnos, descuidaríamos de comprar libros, descuidaríamos de mandar los hijos a la escuela. En los aumentos de sueldo, en el caso de los docentes, no supera el 30% anual. Y hoy la inflación está superando el 40% y va a llegar a un 50%, o sea que estamos 20% abajo y más los aumentos de tarifa que llega casi al 400%, no se puede aguantar más esto. A mí nadie me dijo que venga. Nosotros con mi hermana, mi sobrino hemos venido solo para ver si se nos escucha, porque se ve que el gobierno está, no sé, en otra. Ellos están, digamos, colmando la paciencia de todo, porque sencillamente a diario se ven los despidos de gente que no tiene para comer, los comedores que realmente no dan abasto en la demanda de alimentos. Hay gente que realmente anda en pata y en camiseta malla, como él dice, porque no tiene qué ponerse, porque no tiene zapatilla, no tiene calzado, no tiene ropa y está padeciendo hambre. No tan solo por mí, pues yo tengo mi trabajo. Pero son la gente, la gente que no tiene, ¿me entendés? Entonces eso es lo que me no sé, me da ganas, te juro, de llorar, porque esto no, ya lo viví, no quiero que siga esto. Lo más terrible de todo son los medios, y hay muy pocos medios que apoyan este tipo de concentraciones, de manifestaciones populares. Acá el problema es que los medios son todos de los CEOs, está en poder de ellos y engañan a la gente.